parece que sí lo van a revisar. ¿Nos puede comentar? ¿Se presenta un accidente? ¿Dónde estamos ubicados y qué fue lo que pasó? Así es, mira, se trata de un choque entre dos vehículos, dos pick-up. El accidente se registra a las 1840 horas del día de hoy, en lo que es la calle Quinta y Avenida Séptima Sur, donde participa una Ford Pick-up 2004 color blanca conducida por Villadelfo Jiménez Vargas, el cual viene circulando de norte a sur por la Avenida Séptima, y al llegar al cruce con la calle Quinta, pues no respeta lo que es la preferencia de paso. Llega y se impacta contra una Dodge, una Ram, la cual es conducida por Jorge Alejandro Arroyo Medrano, donde aquí resulta lesionado el conductor de la Ford Lobo, el joven Villadelfo Jiménez, y quien fue trasladado al nosocomio para su valoración médica por parte de elementos de la Cruz Roja. ¿De qué se quejaba? ¿Cuáles son las lesiones que indicaron? Pues más que nada presenta o se queja de lo que son dolores en las cervicales y lo que es en antebrazo del lado izquierdo. ¿Daños estimados? Aproximadamente entre ambos vehículos unos 20-25 mil pesos. ¿Qué es lo que va a proceder, oficial? Por lo pronto ahorita aseguro los dos vehículos, ya el conductor imputado, pues en este caso es el lesionado. Ahorita me traslado al hospital para la entrevista y que me haga su declaración por escrito.